hasta ahora siempre hay atasco. Es que estamos literalmente parados. ¿Tú de qué vas? Para. O sea, este atasco lo has montado tú, ¿verdad? ¿Tú eres gilipollas? El maletero dice coche y un cadáver. ¿Qué pasa? Que te caga vivo, ¿no? Podría decirse. Pues que están traumatizadas. Si te pasas las tardes viendo esos programas del true crime. ¿Qué es que a mí me para la Guardia Civil con un vivo detrás? ¿En qué entonces el muerto soy yo? ¿Madre que la parió? Quería comentar una cosa, un detalle que a lo mejor no te has percatado de lo suficiente. A ti nadie te ha dicho que tú eres gilipollas. Ya, oye, que yo no te he insultado, ¿eh? No, no me has insultado porque a mí no hay nada que insultar. Pero yo te quiero a ti. Pero seguí acostándote con ella. Pero sin ganas. ¿Pero dónde vas, guarro? ¿Será guarro? Papá, mamá, os presento a mi nuevo novio. Es basurero. Todos tenemos algún defecto. ¡Ay, para! Tranquilo, que no es una catapulta. A ver, ¿qué hacemos ahora? En todos los negocios hay tres claves. Oportunidad, oportunidad y oportunidad. Pero son la misma, ¿no?